Los logros aquí mencionados se inscriben dentro de los objetivos de los lineamientos estratégicos y el plan quinquenal de la provincia que elaboramos en estos años. A la par, instalamos un sistema de planificación y monitoreo de las políticas públicas que permite un seguimiento permanente de los objetivos, acciones y resultados de la gestión gubernamental. Señores, hoy, 11 años y 4 meses después, para ser preciso, de haber llegado por primera vez a la Casa de Gobierno, puedo afirmar con orgullo que Tucumán se ha puesto de pie y marcha con paso firme hacia su futuro. Ha quedado atrás el Tucumán de los altos índices de desocupación y mortalidad infantil, de los hospitales que no daban abastos y las escuelas rancho. El Tucumán, con sus aparatos productivos paralizados y agobiados por sus deudas. Por el contrario, el Tucumán que tenemos ante nosotros hoy es una provincia en crecimiento y en pleno despliegue de sus potencialidades productivas. Se ha vuelto ya parte del pasaje cotidiano de la provincia los nuevos hospitales y los cientos de centros de salud y escuela edificada, así como las miles de viviendas creadas para dar cobijo a las familias que la necesitaban. De igual modo, forman parte del paisaje actual de Tucumán las modernas autopistas y los numerosos caminos creados a los que se suman miles de calles pavimentadas e iluminadas. También se ha hecho habitual que los sueldos de los empleados se paguen puntualmente, sin atraso, como corresponde. Y que los alumnos en las escuelas asistan a clase sin interrupciones todos los días del año establecido. Avanzamos como nunca en el sistema vial e interconectado en nuestra provincia. Logramos un sistema de salud de calidad para nuestros habitantes, con ejemplos donde supera en calidad al privado. Nada de esto hubiera sido posible sin las políticas sociales y económicas que Néstor y Cristina Kirchner implementaron en el país y sin la especial atención que ambos mandatarios brindaron a los tucumanos. Estamos muy agradecidos con ellos. Señores legisladores, no ha sido este un camino fácil, libre de escollos y desafíos, pero logramos avanzar gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres, este gobierno y el de cada uno de los tucumanos. Hemos recorrido un importante trecho del camino que nos lleva al logro de los objetivos estratégicos aquí señalados. Y estas no son meras palabras, me estoy apoyando en los hechos, en la realidad, en una realidad concreta y visible, como los ladrillos de cada una de las escuelas, hospitales, caminos y miles de viviendas que hemos construido. Concreto y visible también como el alumbrado público, las cloacas y el agua potable
que hemos llevado a miles de tucumanos que carecían de estos servicios básicos. Señores, hemos echado la base de un Tucumán posible. Cualquiera sea el nuevo gobierno que surja en las elecciones de este año, cualquiera sea su procedencia partidaria o ideológica, va a encontrar la provincia en las mejores condiciones para ejercer su mandato. Ahora bien, todo lo que conseguimos en estos años no fue consecuencia de un golpe de suerte o de un viento de cola providencial. Señores legisladores, pueblo de Tucumán, lo que logramos en estos años fue producto de las políticas de Estado que se llevaron adelante. Fue consecuencia de haber elegido el camino de la independencia, de la justicia social y de la ampliación de los derechos. Ahora debemos mantener, mejorar y profundizar todo lo que conseguimos. Señores legisladores, pueblo de Tucumán, juntos hemos construido un Tucumán mejor. Agradezco una vez más el respaldo mayoritario que me brindó la gente a lo largo de 3 mandatos consecutivos. Como dije, a tanto apoyo, a tanto afecto, yo respondí con dedicación y trabajo. Ha sido para mí un orgullo, un honor, una dicha poder conducir los destinos de la provincia. Voy a seguir trabajando desde el lugar que me toque. Me despido de ustedes como gobernador de la provincia.